Anita Lago se queja en sus redes sociales y después borra los comentarios. Esto lo publicó en Instagram, según una usuaria. Dice lo siguiente: Ana Lago critica la producción y el equipo rojo en Instagram, pero borra su historia. No es la primera vez, esta vez fue el tema de los reglamentos que están haciendo. Comentó lo siguiente. Me parece ridículo la regla del silencio, eso provoca aún más conflicto que hay entre azules y rojos. Que si de por sí se, per, eh, se me parece demasiado vergonzoso la actitud de los rojos, en vez de dar un ejemplo, están dando un mal mensaje para todo México de los atletas mexicanos. La producción pareciera que tiene como objetivo una pelea entre azules y rojos, así darle más espectáculo al televidente y levantar el rating, no es la primera vez. Me imagino que hace referencia a la pelea que tuvo con Anto en la primera temporada, que ella ya más abajo nos alcanza a ver, pero pues al parecer fue lo que comentó Anita Lago en su cuenta de Instagram, mensaje que después borraría. Al momento, este, eh, esta imagen tiene en Facebook 37 eh, reacciones entre likes, risitas y corazoncitos. Vamos a ver qué es lo que opina la gente. Dice, no creo, siempre quieren hacer quedar mal a los rojos. Jaja, no lo creo. Me da igual lo que piensen y la conozco. Es la primera vez que ve Exatlón y la primera vez que lo vi. Me encantó cómo Mati pasó los circuitos, por eso me enfoqué en el equipo rojo. No podía comer de la angustia de estar pensando, ¿qué opinarán Analago? Jaja, siguen con lo de los gritos. ¿Qué parte no entienden de que Exatlón es un Reddit y no una Olimpiada? ¿Quién es Analago? Bueno, si de simple su opinión me vale un cacahuate arriba mis rojos. Hasta que dice algo congruente la resbalosa, dedica todo lo tuyo, está solo busca la manera de dar de qué hablar. Ay, mi niña hermosa, ya que tienen, eh, ya me tienen hasta el gorro, quejándose de los gritos, eso no es impedimento para ganar y ya basta, hasta el mismo Rocí que dice, vez los gritos, es claro que no hay ni habrá llamada de atención, yo, tres corazoncitos rojos. Estoy completamente de acuerdo con ella, aunque ni sé quién es. Estamos de acuerdo. Ese es el mensaje que están enviando de acuerdo con Ana Lago. Claro, lo dice alguien que sí tiene educación. Así que ustedes déjenme en los comentarios qué opinan al respecto del comentario de Anita Lago. ¿Creen que la producción esté provocando una pelea entre Rojo y azules para levantar el rating? ¿Están hartos ustedes de los gritos? Déjenmelo en los comentarios. Recuerda que si quieren estar al pendiente de más información sobre el exatlón no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y ven nada más que chulada de mujer. Nos vemos la próxima.